Evidentemente. Vamos a, voy a compartir una palabra ahí mientras suena esa alabanza, pastora. La verdad que Dios sea glorificado. Un día un hombre fungido como rey, pero antes de eso, antes de ya tomar el puesto, antes de que pudiera él ejercer, se presentó un gigantón a pelear, ¿cierto? Y usted sabe la historia de esto. Y este hombre maldecía al pueblo de Israel, y estuvo el otro día, hace unos meses atrás, compartía yo 40 días, salía todos los días, cuarentena, 40 días, y todos los días, sin faltar ni un día. Y él decía: denme un hombre, miren qué terrible, los insultaba a los israelitas: denme un hombre para que pelee conmigo. No había ni uno. Saúl, de hombro arriba, estaba escondido, y todos los demás, y él los desafiaba de esta manera: denme un hombre. A un hombre, no habrá un hombre en el ejército de Dios. Y todo el pueblo se espantaba. Yo estoy leyendo en 1 Samuel 17, versículo 10, 11. Oyendo Saúl y todo el Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Quiero adelantarme, esto es solo un devocional para que usted se llene de la presencia de Dios con esta palabra. Dice el versículo 31 del primer libro de Samuel, donde estoy leyendo, versículo 31, capítulo 17, 31, dice: Fueron oídas las palabras que David había dicho a la, y la refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir. David dijo: yo voy a ir a pelear con él. El filisteo quería un hombre, apareció uno. Y dijo David a Saúl: mira, qué importante esto. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tranquilo, tu siervo irá a pelear contra el filisteo. Nada más. Denme un hombre, decía el filisteo, el gigante. Y David dijo: yo voy a ir, tu siervo irá a pelear contra ese filisteo. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Y hoy, de los todos los que están conectados aquí, en este momento, más de alguno tiene que levantarse entre nosotros y decir: no desmaye el corazón de ninguno a causa de lo que ha venido, a causa de lo que está pasando en la familia, a causa de lo que está pasando en la sociedad. Porque uno de ustedes, ya sea mujer, ya sea hombre, ya sea joven ahí en su casa, se va a levantar y va a decir, como dijo David: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Y aquí podemos decir: contra el enemigo, contra el que se ha levantado contra tu casa, contra el que se ha levantado contra tu familia, contra el que se ha levantado sobre nuestra nación, o en contra de nuestra nación, ¿cierto? O cualquier espíritu de cualquier cosa, cualquier espíritu inmundo que esté atacando nuestra familia. Va a haber uno de ustedes, uno que va a decir: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Habrá un hombre, habrá una mujer hoy que se levante a favor del de Chile, que se levante a favor de la familia, de tu familia, de tus hijos, de tus yernos, de tu nuera, de tus nietos. Habrá uno de ustedes que se levante, yo sé que sí. Alguien puede decir hoy: no desmaye el corazón de esta mi familia, porque yo pelearé. Y no vamos a ir a como, no vamos a ir con una onda como lo hizo David. Yo pelearé contra él. Yo pelearé contra él. Vamos a ir en oración. Vamos a pelear por nosotros y por los nuestros en oración, en alabanza a Dios, en gratitud a Dios, diciendo: Dios, tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro socorro, nuestra ayuda. Gloria a Dios. Amén.